eso que hace que Sin Bandera sea tan grande, tan mágico, no podía desaparecer, que podía quedar latente en nosotros. En estos últimos 7-8 años hemos vivido un montón de cosas bien bonitas en nuestros caminos individuales, que creo que nos han hecho crecer muchísimo para poder tal vez mostrarles el mejor Sin Bandera de la historia, el mejor Sin Bandera que vamos a poder mostrarles, y fue recuperar una dinámica de composición y de las voces que se llevan tan bien, ¿no? Veíamos recién en este cortometraje, no sé cómo llamarlo, este reel, ¿no? Cuando estamos haciendo los coros de una canción que se llama El Más Te Amo, estamos en unísono, ¿no? Y parece una sola voz, realmente es un unísono quirúrgico. Es como un unísono tan increíblemente igual, ¿no? Las voces, eso es lo que pasa con las voces de Leo y Mía, tienen esa facultad de ser una sola voz, y esa es la belleza de Sin Bandera, y sin duda hemos recuperado esa magia, ¿sí? ¿Cuál es un poco el sonido que queremos tener? Y sin dejar de ser Sin Bandera, sí ser un Sin Bandera de hoy, un Sin Bandera que sonara nuevo, no necesariamente como antes, ¿no? Sí creemos siempre en que es necesario dar pasos hacia adelante y tomar ciertos riesgos. Creo que estos 8 años que estuvimos en nuestros caminos nos generó una situación de vender un show solos. Era lindo hacer esto, todavía que somos jóvenes, 41 años, la energía está ahí. No esperar a tener 50, 60, con todo respeto a la gente 50, 60, porque este proyecto merece una energía y una juventud. Creemos que Sin Bandera siempre estuvo sonando al presente, y de repente cuando tengamos 50, 60, tal vez no lo logremos. Entonces dijimos, este es un buen momento, una última vez, cerrar es un círculo de un grupo tan importante en nuestras vidas, en la vida de la gente. Hay muchas cosas, ¿no? Una, sobre todo, simplemente el hecho de que ya no somos los mismos. O sea, eso automáticamente hace que el show sea distinto. La gente que alguna vez nos vio, creo que se va a sorprender de algunas cosas si es que no nos vio en estos 7 años solos, ¿no? Porque sí hemos logrado llegar a lugares que antes no llegábamos. Obviamente hay música nueva, eso también renueva mucho el show, ¿no? Ahora que montamos el show y que estamos tocándolo ya completo en los ensayos, en ninguna parte más. Estas 5 canciones nuevas realmente le están aportando una sensación diferente al show, y como que renuevan también la parte de la letra, de las canciones, de la rítmica, inclusive en algún momento va a haber una banda como la que nunca hemos tenido, ¿no? La verdad que nuestra banda ahora mismo se compone de 10 músicos más nosotros, es una banda bastante completa y de músicos muy muy capaces. La producción del show es la producción más ambiciosa y más bonita que hemos tenido. La verdad que siempre fuimos discretos, por llamarlo de alguna manera, con las producciones que hacíamos, ¿no? Siempre muy enfocados en que sonara bien y en una cuestión de que la gente pudiera ver en las pantallas un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? No mucho más que eso. A veces usamos algunas imágenes y ya. Esta es una producción, como es la última vez, dijimos, vamos a presentar algo más ambicioso, más vistoso, que sea más memorable, que sea una celebración, como dijo Noel hace un rato, una fiesta de la historia que la gente le ha dado a Sin Bandera. El día de hoy está saliendo el EP una última vez en versión limitada y en versión normal. La versión limitada está bien padre porque es como con tarjetitas y como una especie como de cartita de cartón. Es, la verdad que el diseño está sensacional. Y la versión normal del EP está saliendo hoy. En junio estamos sacando la edición deluxe del EP con 2 canciones que se quedaron en el tintero en el primer disco de Sin Bandera en el 2001. Y va a ser muy interesante que la gente las conozca en el 2016. Está buenísimo. Porque las voces son diferentes. Son voces de tipos de 16 años menos, 15 años menos. Está buenísimo. Y muy interesante. Después hay una idea de hacer un en vivo con invitados, con 2 canciones inéditas más. Seguramente vamos a grabar todos los shows de esta gira. Entonces va a ser muy interesante tener ese material y ver después qué podemos hacer con eso. Creo que puede ser inclusive un lindo disco de toda la gira en vivo.